Marjorie de Sousa. Y el domingo de los Verónica. Lo advirtió Verónica viernes pasado. No se podían perder Sabadazo porque venía un show de verdad que nos iba a dejar con la boca abierta con Marjorie. Yo pensé que le pedían la mano. Yo juraba que le iban a pedir. Lo juraba. Yo se lo dije, no se podían perder este programa porque de verdad iba a ser un momento especial. Ahora, cuando yo veo a Marjorie de Sousa, directo, les voy a contar, le trajeron a su papá de Venezuela. Tenía más de 3 años de no verse. Y ella ni sus luces, o sea, no tenía ni idea de qué se iba a pasar. Y con todo el escándalo que ha habido allá en Venezuela, que no salía. Eso es un escándalo. Que no podía salir, que no sé qué, que no sé qué. ¿Cuántos Sabadazos lo consigue? Se lo lleva a México. Y por favor, prepare su Kleenex, señora, señor, porque yo he llorado todo el fin de semana viendo estas imágenes. Qué bonito momento. Marjorie de Sousa, reencuentro con su papá. Sábada Sousa. Gran sorpresa se llevó la hermosa Marjorie de Sousa cuando en Sabadazo la reencontraron nada menos que con su padre. Este abrazo es de película. La rubia nunca imaginó que mientras ella añoraba volver a ver a su papá, él la escuchaba a solo unos pasos y el encuentro fue conmovedor. Las lágrimas y el asombro tomaron el rostro de Marjorie mientras ambos se abrazaban y se decían palabras de amor y de verdad sin importarles que las cámaras estaban presentes. Marjorie admitió que la separación de sus padres fue algo que la marcó. Nunca en mi vida así ha existido rencor. Nunca en mi vida ha existido algo negativo hacia ti. Soy lo que soy por ti y por mi mamá. Y tengo los mejores padres del mundo. Y si hoy en día no están juntos después de tantos años, sí es algo que te marca la vida, pero te amo. Te amo. Don Juan Sousa le dijo lo orgulloso que está de ella. Nosotros de pequeño la llamábamos Mayuya. Papá, no comiences a decir cosas aquí. Sí, bueno. Y bueno, estoy muy contento de verla de nuevo, porque ya eran varios años sin verla, pues. Estoy muy emocionado. De verdad, me encanta siempre los programas de televisión, trato de verlo cuando puedo. Para verla a ella. Fue un día doblemente especial para la venezolana, ya que presentó por primera vez en televisión su sencillo titulado Encadenada. Y así, con la alegría de saberse cerca de su padre y tras la aceptación que tuvo su interpretación, Marjorie nos dio unos minutos al término de Sabadazo. Jamás pensé que podía estar aquí, jamás pensé que podían traerlo. Te juro que no ha pasado noche que yo le pido a Diosito que me ayude a poder encontrarme otra vez con mi papá. Es una de las cosas que más quería y tenía muy pendientes. Lo voy a llevar a comer la comida típica, le quiero mostrar este país maravilloso que es mi casa ahora. Y una promesa que tenía que cumplir es llevarlo a ver a la Virgen de Guadalupe. Ya cumpliría la promesa de llevar a todos los integrantes de mi familia. Ahora tendrá mucho que mostrarle a su padre. Y no estamos hablando solo de lugares turísticos. Me van a decir ahora que quién es el novio, el enamorado y la cosa. ¿Ah? No vas a hablar, papá, no vas a hablar. No, yo no sé nada. ¿Está listo para que le presenten a alguien? Ay, uno siempre está preparado. Bueno, Adrián Uribe. Pero tú, Mayo, ¿lo puedes confirmar? Que sí están saliendo como él lo hizo. Él no lo confirmó. ¡Qué chismosos! ¿Dónde no chismó? Un chismo, no lo confirmo porque yo vi el video. No me hagas así. Como buena niña, Marjorie habló con la verdad respecto a su especulada relación romántica con Adrián Uribe. Es una gran persona, de verdad que ha sido un trabajo de hormiguita, pero ha sido poco a poco y a ver cómo les digo. El que persevera alcanza, dicen por ahí. ¡Ah! Ustedes se van a enterar, ya van a ver, vamos a ver qué pasa. Se lo pongo en manos a Diosito y si es para bien, que sea. Tengo que dar permiso, ¿no? Sí. Claro. Como en el colegio. Marjorie de Sousa, la sorprenden con su padre y ella nos sorprende con Adrián Uribe. Oye, qué golazo se anotaron los de Sabadazo. Pero tú sabes qué, yo te digo una cosa. Verónica y yo somos testigos de un momento que en realidad nos enterneció muchísimo. Hace 2 años estábamos en un carro con Marjorie de Sousa, justo a la salida de un evento bastante importante aquí en Miami, Premio Lo Nuestro era, donde ella tenía la bandera de Venezuela y la quería sacar. Pero una de las cosas que más le preocupaban, y sin entrar en terreno de la política, No sé qué le hicieron a su papá, creo que se le metieron a su casa y lo sacaron. Y súper feo.
Claro. Lo metieron a la cárcel. Él estaba en ese momento en Venezuela. Y decía, yo soy una figura pública y no puedo quedarme callada con este momento. Y lágrimas en los ojos, justo antes de bajarse de la limusina. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no quiero que después tengan represalias contra una de las personas que más quiero en mi vida, mi papá. Y eso ha sido siempre su gran preocupación. El señor no había podido salir de Venezuela. Logran, gracias a un trabajo grandísimo de un montón de gente y de todo el equipo de Sabadazo, traerlo. Y yo creo que lo más importante aquí es celebrar la unificación de la familia, la reunificación. Y tenemos unas imágenes exclusivas que también, una fotografía, porque recuerden que en la entrevista Marjorie habla de que sus papás se separaron hace muchísimo tiempo y aquí en la imagen así que todos querían ver papá, mamá y Marjorie. Este era el sueño de Marjorie de Sousa, lo consigue tener en México. Yo puedo decirles y estuve platicando. La mamá también estuvo ahí, la mamá, aunque están separados. Increíble. Y si había rasquiñita todavía, hay un poco de rasquiñita entre la pareja. Pero mira qué bonito. O sea, la mamá vive en México con Marjorie. Exacto. Y su papá estaba en Venezuela y gracias a esta reunificación en Sabadazo, ella pudo tener esta imagen que puedo decirles que creo que desde hace muchísimos años tenía. Sí, es verdad. Marjorie, hablé el fin de semana con ella y me dice, este momento es un momento que jamás voy a olvidar en mi vida. No saben lo importante que ha sido para mí. Y el fin de semana, bueno, tengo que decirles que pasaron como muéganos pegados todo el fin de semana. ¿Cuánto tiempo va a estar el señor? Bueno, eso todavía no lo sabemos. Ojalá que por mucho tiempo se pueda quedar porque el señor tiene su trabajo también y sus cosas en Venezuela. Y el sueño de Marjorie, que está por cumplir también, que es llevarlo a la Basílica de Guadalupe, porque ese era su sueño más grande, poder llevar a su papá a la Basílica para decirle adiós y a la Virgen, gracias por tenerlo conmigo aquí. No había, dice, un solo día que no le pidiera a Dios ver a su papá. Exacto. ¿Tú sabes qué me entendió? Como la fe, y hoy tuvimos un programa lleno de fe con Salma. Sí, también. Imagínense que la fue mueve montañas y ahí está el ejemplo claro, que pidiendo... Y se logra. Me enterneció profundamente cuando el papá dice, siempre veía la televisión poder verte a ti. Eso fue lo que me mató. Por lo menos tenía la televisión para verla y ahora en persona. Qué maravilla. Qué gran momento. Felicidades, Sabadazo.